Empezó el stream probando. Hace mucho que no streamé en la Play, güey. A ver. Probando. Sí, ahí está. Al ver que soy bien alto, Lo voy a bajar por aquí. No se va a ver nada por un ratito, pero pues espérenme. Ahí está. Le bajé una rayeta. Y una rayeta hace mucho la diferencia. Bueno, sean bienvenidos a Ratchet y Clank para PlayStation 4. Como saben, estoy streameando desde PlayStation 4. Qué vergas dije. O sea, PlayStation 4. Bueno. Ya lo puedo poner aquí así. Y listo. Ahora sí, que comience el stream. No creo. No, güey, te lo juro, por favor. Juego nuevo. Ah, no puedo seleccionar nada. ¿Y por qué se escucha como que puedo seleccionar algo? Casual, normal, difícil. Para jugadores expertos que luchan sin armas contra los... ¿Qué? Tibuca... Contra ese, vergas. Contra los teiboleros y se alejan de las explosiones en cámara lenta. Luego juegan difícil porque... Pues yo soy un experto en Ratchet y Clank. Joder. Oye, Mari, por cierto. Tú... A la verga, ¿qué? Ya rompí esto. ¿Qué te iba a decir? Que tú tienes los... ¿Cómo se llaman? ¿Los Jak and Ábrete Daxter? a las 7. ¿O es la cuenta de tu hermano? Para jugar eso después, ahorita, después de este. Muévete. Es todo un héroe. Identificando prisionero 117, Shift Helix. ¿Crees que puedes quebrarme, policía? Estuve en los pozos más oscuros del universo, lugares que harían temblar tus tuercas. Los pozos de la eternidad de Sortum, la prisión de hierro en Novaris. ¡Ah! Capitán Quark. Saludos, Mojarrita. Soy el Capitán Mojarrita. Quark. No puedo creerlo. Estás aquí. Solía soñar con ser arrestado por ti. Oh, sal de aquí. Te hablaba a ti, Seb. Sí, capitán. Entonces, Mojarrita, asumo que has seguido mis muchas, muchas aventuras. Por supuesto. Eres el superhéroe más famoso de la galaxia. Ya no es famoso. Las palabras duelen, dile el solitario. Soy un gran admirador. Incluso compré anticipado el nuevo juego de Ratchet y Clank. ¿El qué? Ya sabes, el juego, basado en el incidente que tuviste con ese Lombax. Momes. No debes referirte a la holopelícula. Sí, es bastante buena, si te gusta la animación computada. No, me refiero al juego. Está basado en la holopelícula. Mira, aquí está el correo de confirmación. Me lo enviarán a prisión. ¿Están haciendo un juego basado en una holopelícula basada en mi vida? Pero ni siquiera me consultaron. Oh, esto es mi culpa. Estuve alejado de mi devoto público en este lugar desamparado demasiado tiempo. Y ahora, nadie oirá a mi lado de la historia. Me gustaría escuchar tu historia, capitán. ¿Te gustaría? Bien, entonces siéntate, cauteloso criminal, y te contaré una historia. Todo comenzó con un desafortunado Lombax llamado Ratchet. Ratchet y Clank. Así nomás. ¿Dónde crees que vas? ¡Hey, Grim! ¿Estás aquí? Yo pensé que estarías en la tienda comprando bobinas de gravedad. Ajá. Bueno, aquí estoy. Siempre. Vainas estoy. De gravedad. No quiero pensar que tu salida escondida tiene algo que ver con las pruebas de Guardia Galáctico. Solo necesito una hora. Vamos, Grim. Estamos hablando de los Guardianes Galácticos. El Capitán Quark estará ahí. No saldrás del taller hasta que ayudes a reparar la nave del señor Micron. Ahora súbete a esa manivela de guitones. El señor Microondas. Se supone que este juego es antes o después de la película. ¿Parece que esa nave levita magnéticamente? Sube esa. O sea, la película está basada en el juego que está basado. ¿Cómo se? Creo que el juego salió primero. Sí, el juego salió primero. Entonces, se supone que este juego lo está contando el Capitán Quark y es lo que pasó según el Capitán Quark.
Ay, güey. ¿No se le puede subir la sensibilidad? Mames. O sea que tengo que andar con esa sensibilidad todo el tiempo. Chale. Es demasiado lenta. Bueno, se supone que el Capitán Quark está aquí contando la historia de este juego, ¿no? Y se supone que la película es lo que en realidad pasó. Pero como aquí todavía no había salido la película, no sabíamos lo que en realidad estaba pasando. Estoy esperando, muchacho. ¿Qué pedo? ¿Por qué explota la llave? Eso es muy exagerado. Bueno, vamos a empezar con este. Ah, sí, hay que subirnos arriba. Toma este maldito. Ah, esas cajas no se pueden trozar. Solo las cajas chiquitas. ¿Pero está dando para atrás? No, bueno. Es un dato curioso, ¿no? Que le dé para el lado contrario la pichi cosa esta. Sí. Sí, el lado izquierdo se ve bien. Es un milagro. En las luces del quemador. La luz del quemador auxiliar inferior izquierdo está activa. Bueno, yo ya sé porque estoy jugando un profesional. Eso quiere decir que ya me los he acabado todos los Ratchet y Clank. Menos este. ¿Qué iba a decir? ¿Qué vergas iba a decir? Iba a decir que estaba jugando profesional y que ya me los había acabado. Y que, ay, qué bonito se ve. Puedes ajustar los controles de la cámara en el menú opciones. No es cierto, no se puede, porque no tiene la sensibilidad. Tipo de control, normal. Bloquea. Ok, eso es para moverme lateralmente todo el tiempo, ¿no? Así lo jugaba yo. Bueno, no. Le piqué el... Como en el Call of Duty para correr. Pero aquí no hay ningún secreto. Necesito sacar todos los secretos de esta cosa, wey. El juego va a 30 hermosos, bonitos cuadros, wey. Porque el juego no puede ir a más, ¿va? A ver, ¿y el stream a cuánto va? Ay, cabrón, está a 720, pero... Está streameando bien culero. A ver, voy a cerrar esta madre. Y lo voy a abrir acá. Ey, ¿qué le pasó a Twitch? Aquí está Twitch. Hola, amigos. Voy a cerrar esta madre. Así que la tienda de Skid Marmaja, ¿eh? Ah, pues. Sí, chiques, madre. Como sea, va a estar disfrutable. Ay. Ay. Esas cosas me están dando. Ah, sí me dieron. La cajita de herramientas. ¿Qué pasa si no tengo a Clank y le pico al. Ah, no pasa nada. Es que hace rato estaba viendo que si le pico a este botón, hace. Así para adelante. Mira, ahí se puede subir con las botas esas de. De pegamento. Las aerobotas creo que se llaman. No mames, eso es lo más medio dos. Ape. Ay. Oye, es igual que en el 1 de verdad. Solo que en el 1 no viene por este pedazo. Vale, malditos. Salto de guerrero, sí, porque yo soy un guerrero. A ver, ¿a poco no hay nada? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Me digo que puedo llegar allá. Ah, mira si se puede llegar allá, güey. Bueno, no, creo que es el camino tal cual. Antes voy por aquí abajo. Y esos vatos dejan jitones, pero los dejan tan lejos que no los agarro. A ver, ¿cuánto? Usé esa cosa después de... Bueno, este pedazo, este camino inicial, sí está igual, güey. Sí es tal cual el camino del de PlayStation 2. Ah, ¿qué pedo? Ah, creí que si le dejaba picado el... Ratchet volaba por unos segundos, pero no. Ratchet no puede volar si no tiene a su compañero Clank. Clink Clank. No, ese es otro, ese es un Pokémon, güey. ¡Ah! ¡La verga! ¡Aguanten! No sean montoneros, porque luego los matan. André, justo así.
Chale, me gustaría ajustar la cámara, pero pues no se puede. Ay, güey. O sea, se destruye nomás con hacer eso ahí cerquita. Había un artefacto que se lo ponías a la llave y hacía exactamente eso. O sea, había muchas cajas y hacías esto, como este pisotón, por así decirlo. Se destruían todas las cajas que están alrededor y aquí, pues al parecer no lo necesitas. Nomás con hacer eso cerca ya destruyes todas las cajas que estén allí. Sí, sí, ya cállate. Queriendo glitchar. Yo me sabía muchos trucos en todos los Ratchet y Clank, pero esta es una nueva experiencia para mí. Cállate. Yo me acuerdo que podía trozar una de estas cosas en el planeta, en Metrópolis, pero no me acuerdo cómo se llama ese planeta, güey. Mira, sí, nomás cuando estás cerquita. Qué bueno, para ya no tener que buscar más cosas. Hola, recluta. Aquí Cora Verolax. Muéstranos qué tan rápido puedes ser con tus pies saltando sobre esos obstáculos. Ya terminé, güey. Un buen guardia siempre presta atención a su el pinche tutorial, ¿no? Sí, ya voy. Ya entendí que es un tutorial. Cada vez que mi vida corre peligro, pienso en una única regla. Intenta no morir. Gracias por esas cajitas. Pero ¿cómo saben? Ustedes saben que es un juego, va, güey. Ey, esos son los pinches monitos del Ratchet A Cracking Time, que no me acuerdo cómo se llaman, güey. Armas de fire. ¿Es neta que me van a vender un...? No quiero comprar nada, güey. Vale, ya compré, vale, verga. No voy a comprar ningún arma, a menos que me obliguen a comprarla. Jeje, vale, es gratis. La galaxia solana es un lugar peligroso, como demuestran las granadas. Ay, güey. No hace falta tirar granadas, eh. ¡Ay, joder, la verga! ¿Cómo no? Toma, maldito. ¡Ay, ya te moriste! Esperemos que en este juego también haya equivale. Alguna. alguna música. Muy, ¿cómo se llama? Muy icónica. Que en todos los Ratchet que yo he jugado siempre es como que, bueno, voy a hacer la tarea y pongo soundtrack de Ratchet y Clank 3. Soundtrack de... Ay, güey, ¿era por aquí? Ok, aquí está la primera tarjetita. Genial. Paquete adquirido. A ver, ¿dónde yo no veo, güey? Ah, ya está. Maldita sea. ¿Sabes qué? Sí voy a dejar esa madre, güey. No, la colección de tarjetas. ¡No, no quiero verla! Luego tarda un chingo en las animaciones de cualquier cosa, güey. ¡Neta! Opciones. Control. Y ahí se queda apuntado para siempre, güey. Sí, vale más. Y luego el movimiento lateral es más cómodo. Y se dispara con este, ¿no? No, con este. A huevo. Vamos, Ratchet. Industrias Ratchet. Nanotech. Ah, se volvió a salir Nanotech. Así se llaman estas bolitas. Nanotech. Son los que te dan vida. Has aumentado tu nivel máximo de nanotech. Ya, güey, ya dijiste eso muchas veces. Ah, ok, ya no se puede disparar tan rápido como en el 1 original. ¡Uy, no! Dice, Ratchet sube de nivel. Sí, ok, ya tengo máximo de salud. Más 10. Y las armas también. Voy a ir subiendo de una por una las armas. Espérate, ¿tengo que destruir los robots? ¿O tengo que matar a esos? Bueno, ya maté a todo, güey. No estuvo tan mal. Maru, no me calles, Matu. Te pregunté que si tú eres la que tiene el ¿cómo se llama? El Jack and Daxter. ¿O es tu hermano? Porque después de esto voy a jugar Jack and Daxter. Bueno, no voy a jugar si nunca me lo pasan. No me... Por favor, pásenmelo. Se está transmitiendo solamente el audio del micrófono porque entraste a una escena bloqueada. ¡Ah, qué mamón!
Sí, omitir, pues. Pinche juego llorón. Se está transmitiendo tanto el audio como el... Eso va a ser un problema, pilla. El juego está plagado de cinemáticas. ¡Qué bonito se ve, Clank! Escapa de la factory. ¿Se supone que Clank fue un robot defectuoso o qué? Ah, ok, ya. Esa es una fábrica de robots de guerra. Y aquí nació Clank. Uy, estas misiones de Clank, ¿cómo me dan hueva? Sí, ya. Me dan un chingo de hueva. En todos los pinches. No hay ni un Ratchet y Clank en el que tengas misiones del Clank en las que no den huevo. Todas son bien enfadosas. ¡Ay! Ah, no me quitó vida. Parece que Clank comió PhD Slider. ¿Qué me caí donde mismo? Corre, 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 corre. Deja de correr, pedazo de chatarra inútil. ¡Ya! ¡Ay! Creí que me había pegado. Ah, lleva a decir, no puede pasar por ahí el imbécil. Corre, Clanking. Sí, Clank es un robot de guerra, pero es defectuoso. Porque salió chiquito, enano. ¡Oh, no! ¡Un baño! ¡Oh, no! ¡Jabón! Ya, güey, ya. Este dispositivo podría dar energía a una variedad de máquinas, pero ¿dónde debería arrojarlo? Eres realmente bueno para dramatizar, amigo. Ah, era para allá primero. Sí, llega, ¿va? Ah, no se puede lanzar cuando... Ok. Sí. ¡No! ¡Ah, oh, huevo! Llegué arriba con un bug. Ya ando bugueando, ya me estoy sabiendo todos los glitches en este juego. Espérate. Ah, ok. Hemos construido un puenting. Ven para acá, maldito. Pero todos están demasiado poderosos. Se supone que es el Ratchet y Clank 1. O sea, es el remake del 1, pero pues en el 1 no están tan mamados todos. ¿Fue tan difícil? Ay, corre, porque ahí viene el pinche mugroso otra vez. ¡Oh, no! ¡Jabón! ¿Crees que puedes escapar de mí? No otra vez ese bruto. ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué me pasó? ¡Cayó a la verga! ¡Vamos otra vez! ¿Crees que puedes escapar? ¡Calle, Clan, calle! ¡Cállele! A ver, aquí es donde me cayó ahorita, güey. ¡Vuelve aquí, miserable! ¡Ay! ¿Para dónde es defecto? Vuelve aquí, miserable. Ay. Defect. Efecto. A la verga. Ahora me voy a quemar. A la verga. ¡Ah! Te voy a hacer picaticho. Ay, me va a pegar con eso. Demonios. Cállate. Solo tiene 5 de vida. Ay, güey. Ah, por aquí. Vas. Efecto. Chale, esa madre también lo tengo que quitar. No está bien, ni que quisiera ver la pinche cinemática fea. Sí la quería ver.
Ah, ese también. Un millón de pensamientos volaron por la mente de Ratchet. Podría reparar este robot. Lo siento, gente, tengo que quitar eso porque estoy streameando desde el PlayStation 4. ¿Había dejado el prototipo de motor encendido en el taller? Respuesta a todas estas preguntas. De acuerdo, espera. Regresaremos al taller. ¿Qué pedo? Ahora sale diferente el símbolo de la llave. Ah, ok, estos son buenos, güey. Tranquilo, deje de matar todo. Lo siento. Yo no sabía que esos eran buenos. Eran un juego de niños para Ratchet. Todo lo que necesitaba para atravesarlas era un balanceador confiable y un poco de valentía. ¿Y dónde sacó un balanceador confiable? ¡Ah, chinga! ¡Ah, huevo, ya lo tengo! Nuestro héroe peludo, una caja convenientemente ubicada, le proporcionó un combate. Una caja convenientemente ubicada. ¡Bien! ¡Un combate! ¡Un combate! ¡Me no tiene balas, güey! Ah, mira, aquí van a salir balas. Tal vez podrías decir. Ya lo sé, Clank. Te dicen Clank el tutorial, ¿no? Porque te la pasas diciéndole a los demás qué hacer. Uy, ese es un problema. Que saque la pinche arma con el botón de disparo, la verdad. Ah, pues ya. Ver aquí incómodo. Se me hace muy pesado, así como si el mono estuviera pesadísimísimísimísimísimo. ¡Ah! Sí me agarré. Para poder recuperarla. ¡Ay! Headshot en la cabeza. Uy, uy. Se dejaron venir. Hijo de tu pinche madre, muerte. Que no ves que es un juego para niños. No debes estarme golpeando si es un juego para niños. ¡Ah, huevo! ¡Pium! Aquí hay vida. Viene el mapa. Ay, demonios. Creo que sí me voy a quitar esa madre. Hace que el mono se sienta súper pesado. Ve, hasta quiero que la sensibilidad sube con eso. Bueno, no tengo que apuntarle ahí, al menos como en los otros juegos. Ya lo sé, ya sé cómo moverme. Pero... ¿cómo disparo, güey? ¿Tengo que destruir eso? Bueno, pues vamos a destruirlo. ¡Hijo de puta! Voy a subir el... Esquivó mis bombas. ¡Ay! ¡Ey! Acá hay un nanotech. ¡Ah, ya se destruyó, güey! ¡Buen trabajo! ¡Ey! Me dieron un cristal de sepa qué, chingados. Pero qué bueno que estaba ahí. Jeje, a huevo, más balas. Dame más balas, maldito. ¡Uf! ¡Ah! Ahí viene otra de esas cosas, ¿no? Ah, ok, saca el arma apuntando, güey. No seas... Ah, ¿en serio? Ahora, pues yo me voy a ir. Ahí me voy a hacer un sandwich. Y ahorita vengo, güey. Cuando regrese quiero que ya hayas pasado esta parte. Ajá, no puedes, ¿verdad, imbécil? Porque yo te tengo que controlar. Vamos a matar a esos batitos. Primero voy a subir de nivel el guante explosivo. Ya no hay balas, Clank. Ay, nos mataron a la verga, güey. ¿Quién se va a acabar el juego ahora? ¿Quién va a ser el protagonista, güey? Con un demonio. Oh, no. Los Vlarg están por todo el taller de Grimm. Grimm, ¿estás bien? Estoy bien, muchacho, pero no voy a venir mientras
¿No estás bien, Bawe? Ahora sí, hay que... Ya, ya tenemos la vida completa. Oh, no hay balls, no hay balls. Ya sé, pinche control, güey, que tengo que cambiar con ese botón. ¡Ah, la verga! ¡No mames, pinche nave, aguanta! ¡Oh, oh! ¡Tengo que correr! Oh, me dieron más vida, güey. ¡Chingados! Aquí hay bombas. Ay, 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 ay. Siempre es bueno conocer a un colega académico. Realmente yo solo miro las imágenes y luego, ya sabes, improviso. ¿Ese soy yo? ¿Qué pedo? ¿Con qué me piqué? ¿Con este cactus de aquí? Necesito un poco de nanotec. Hijo de puta. Bueno, ni pedo. No, qué mamón que me dio ese güey. Ah, pues está en profesional esta madre, güey. Te quitan un chingo de vida, no me voy a correr. Oh, no. Los Vlad están por todo el taller de Grim. Grim, ¿estás bien? Es cierto, pues te quitan un putrero de vida. Concentración. No mames. Estoy muy ocupado matando robots. No puedo hacer esas mamadas justo ahora. No hay moros en la costa. ¿Puedes abrir? Ratchet, en el nombre de Sol, ¿qué fue lo que explotó? Mi guante bomba. Prepara mis herramientas. Acabo de encontrar en el desierto algo que necesito ver. Interesante. ¿Qué clase de fábrica es esta? ¿Esto? Esto es solo un taller. Ay, mueven la boca, qué cagado. Vamos, te arreglaremos. Regresa al garaje. ¿Ya estoy aquí? Ya, hombre, ya. Le voy a quitar rápido porque no se puede ver la pinche cinemática. Porque eso sería piratería. Y la nave explota y se muere. Bien, está dañada, pero he arreglado peores. Vamos, tal vez haya alguien en el pueblo que pueda ayudarnos. Encuentra a alguien que te ayude a reparar tu nave. Espera un segundo, ¿eso es raritaño? Quizás deberíamos actualizar nuestras armas primero. Negativo. El camino de ahí está igualito, güey. Raritanio. A ver, ¿cómo se mejoran las armas? Mejoras. Aquí es donde eliges tu arma. Déjame mostrarte el porqué. Necesitarás raritanio para estas cosas. Pero usaremos el micro. Sí, lo sé. Están hablando todos al mismo tiempo. Cierren la boca. Dice, gitones de bonificación. Daño, tu arma hace más daño y bla bla bla. Ok. Tengo que subir de nivel las armas para poder mejorarlas más. Cargar salud y municiones. Ah, el lanzallamas, güey. Igualito. Yo me creo que por acá había algo, güey. Y si no me acuerdo lo que hay, ahorita lo voy a ver. Hoy tengo auténticas gangas, ¿no? Algo así dice el pinche
el lagarto ese que te vende las armas en el Ratchet & Clank original. Entras a los puestos, llega Jetron y está ese batito ahí. Hoy tengo auténticas gangas. Más tarjetitas de colección. Por si no tuve suficiente con el Yugi, ahora tengo que coleccionar cosas aquí también. Ratchet saltó y saltó y saltó. ¿En serio? ¿Por qué tantos saltos? ¡Cuidado! Headshot en la cabeza. Cuando está en rojo, ¿quiere decir que es un ataque crítico o algo así? ¡Ay, güey! No sé, pero sí se murió, güey. La ovni llave te hace sentir tan poderoso que ni siquiera me importa que el mono esté mamado. Balas, 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 balas. Aquí hay balas. No, pero de estas no. Demonios. Pinche robot mamado. Épale. Ahí está. Qué chido se pone el mono así como... ¿cómo se llama? Como borroso cuando está demasiado cerca de la pantalla. Hace que parezca como una aplicación de fotos. No sé exactamente qué tenga de diferencia la versión normal a la super profesional, pero... como cualquier inicio, güey. Pero pues cálmense, es un juego para niños, ¿no? Lo es. Pues sí lo es, pero pues si un niño lo juega, lo va a poner en fácil o normal. Pero ya un loco, si lo pone en profesional, quiere decir que ya le entiende, güey. Entonces no te quejes, maldito. Utilizando esa lógica, creo que me voy a callar el hocico. ¡Ay! Venga, está bien cabrón apuntar, güey. Yo no me acordaba que sea tan difícil apuntar, un pinche juego. Aparte que la sensibilidad está muy lenta. ¿Qué maldición? Estos malditos Black han bloqueado la transmisión. ¿Quién nos salvará ahora? A ese sí se puede ver. Oh, hola. Me alegra que estés aquí. Hey, ¿nos conocemos? Siento un poco del viejo déjà vu. No lo creo. Supongo que el viejo pensador ya se corta una limpieza. No importa, ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake. Toda la región está repleta de naves de carga, Blar. Debemos sacarte de aquí. No puedo ir a ninguna parte hasta que este infobot esté en manos del Capitán Quark. Infobot. Cuando nuestra nave fue derribada, tal vez podríamos echar un vistazo. Oh, seguro. Se lo rodea uno de esos soldados, Blar. Aquí viene. Hola, soy Alonso Drake. Alonso. Muchos se deben estar preguntando, ¿por qué 300 robots de guerra sumamente armados marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? ¿No más? La respuesta es simple, amigos. Progreso. Ah, claro. Los niños tuvimos que irnos bajo tierra por la polución que tal vez, o más bien casi sin dudas, fue ocasionada por la empresa de mí. Desde entonces pasamos de fabricar robots a construir planetas. Ahora que nuestro proyecto está a punto de concretarse, debemos hacer todo lo posible para no en este caso el robot deseo haciendo ejercicio con el calentamiento. Los que deseen detener las buenas noticias, no saben que estamos en camino. Entonces siéntense, relájense y quédense tranquilos, porque Industrias 3 está trabajando por ustedes. Industrias 3 no está trabajando por ustedes. Listo, ya terminé la misión de este planeta. ¿Ese se deshizo por un caño de alcantarilla? Así es. Y haremos lo mismo. Más rápida de bajar. Intentémoslo. Aquí no hay nada. Bueno, mejor ya que tenga el minimapa, voy a recorrer todos los demás mapas en búsqueda de todo lo que se me pasó. Pareciera que agarras un chingo de cosas, pero nomás son 500 jitones, no mames. No es nada la verga. Eso fue increíble. ¿Quieres
No. Hay cosas que hacer, pichi Ratchek. Ratchek. Ah, por aquí. Mientras contiene la respiración, nuestro intrépido se sumerge en las profundidades del oro. Por más que lo intentara, ya me di cuenta, es Capitán Quark. Por más que lo intentara, no puede respirar bajo el agua. Sí, porque los Lombax vienen de la raza del... Ah, esa es para la verga que... Chale, mis... Ah, qué pedo conmigo. ¡Ey! Se explotó eso de ahí. No, no, sal para arriba, sal para arriba. Iba a decir, chale mis cosas, güey, tengo que ir por ellas. Pero pues esto no es Dark Souls. Tiene el loco ese pinche juego. ¡Sale, güey! Vamos a darle vuelta aquí. Creo que aquí únicamente lo que había era un... Busca el tesoro escondido en las cuevas. Sí, hay un jitón de titanio. Bueno, en el original era de titanio. Parece que son amebas. Según mis bancos de datos, fueron creadas por Industrial Core para ayudar a los robots de guerra. Amebas. ¿Qué no se llaman tiranoides? No, se llaman, ameboides, güey. Los tiranoides son las bolitas azules. Esos se llaman ameboides, no tiranoides. Tírale al león se llama. ¡Ah! Verga, aquí sí me voy a morir, va. No mames. No me he dado cuenta que Clank ya tiene el aparato ese para nadar. ¡Y me voy a ahogar! Bueno, de esto sí me acuerdo yo. Pero no debo pensar que estoy jugando el mismo juego, porque no es así. Toma, me voy de. ¡Tómale, Eloide! A la verga, ese güey está ahí enmamado. ¿Cómo tarda en morir? ¿Qué pedo? Se nota que eso es profesional. Ay, güey. Júntense en aquí. Ok, el raritanio te lo sueltan los enemigos. En el original lo tienes que ir a buscar, tú. Vale, maldito, sal de ahí. Bien hecho. ¿Como quién habla Clank? Como nadie, ¿no? ¿Se quedó friseado aquí? Oh, no, creo que fui yo. Aquí abajo hay otra caja, te vi. Creo que aquí solamente viene spawn. ¡Ah, la verga! 5000 jitones nomás. Sí, de plano en este juego son... Es igual que el 1 original. No te dan nada más para así súper poquito. ¿Qué pedo? No había nada. Ah, chinga. Encuentra a alguien. Busca el tesoro escondido. Híjole. Ahí está atrás, ¿no? Eres muy bueno rompiendo cosas. ¡Hola, virgo! ¡Qué mamón que...! Bueno. Quizás fue solo suerte, ¿no? Sí, ya es. Me iba a ir así revisando todas las paredes, de todos modos. ¡Qué mamón que estuviera hasta el final! Si hubiera sido un poco más tonto, hubiera dicho... Ah, bueno, me voy a revisar desde el inicio. Y me hubiera dado toda la vuelta. Bueno, aquí vamos. Oh, malditos Blar. Atención, ciudadanos. Puede que hayan notado que estamos en medio de una pequeña e insignificante invasión. Estamos intentando contactar a los Blar para lograr una solución pacífica. Pero hasta que...
Nivel 2. Hay que subir el nivel esta arma. Sí, voy a subir el nivel así de una por una. Aguanta, hijo de puta. Ya no tengo balas. Bueno, ni siquiera son balas, son bombas. Uy, acá hay caja de balas. Ah, es cierto, aún no tengo el... ¿Qué pedo? ¿Pero por qué me dan las balas que ya tengo completas, güey? Que se murió de un disparo. ¿Qué pedo? Ah, subí de nivel. Me asusté a la verga. Hey, esa es una estatua de Cora Verolax. Es la recluta más joven jamás seleccionada para los guardias galácticos. Cora Verolax. No lo sé, yo no he visto la película. Tan fan que soy de Ratchet y Clank y no me he puesto a ver la película. Tal vez hoy la vea mientras esté cenando. ¿Cómo se destruyen? Sí, señor, déjeme escuchar, por el amor de Dios. Dijo, ¿de? Déjame jugar, digo. ¿Se murieron los dos? Está bien, yo también estoy listo, pero aún no voy a mejorar ningún arma. Lo bueno es que el radi... ¡Hijo de puta, man! Lo bueno es que el raditanio se encuentra más fácil de lo que yo esperaba. Raditanio será hasta el Ratchet 2. Dudo que haya sido el último. En el 1 no sale el raditanio. ¡Ay, güey! No, no lo estás. Aún no. Vas a morir cuando yo quiera que mueras. ¡Y no hay balas de nada, güey! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Hijo de su bitch, man! ¡No hay balas, güey! Verga, uy, aquí hay balas. Oh. No, me mataron, güey. Cálmense, pinche profesional, güey. Ni que, pues, es juego para niños. ¡Hola, verga! Pinches camperos, güey. ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Ya le piqué! ¡Pichi arma! ¡Sácala, güey! ¡No mames! ¡Qué tramposos, güey! Ya vi que me apuntan un segundo y luego cambian a otra cosa, güey. Puedo usar eso a mi favor. Sí. Hijos de puta. Venga, sin cabrón. Ey, ahí se ve que brilla algo. A la verga, la pinche nave la están balaseando. Cuando estén listos para discutir cómo restaurar la paz en el sector,
¿Me llaman? Enseguida. ¡Ay, güey! ¡Cálmense, putos! Es un juego para niños. Ah, ya. Mames. Sí, ya es seguro salir. Gracias, gracias. Creí que estábamos acabados. Todos los gitones se van a ir a por ti. ¿Por qué Greg intenta matarte? Es mi sobrino, Skid Magmax. Espera, Skid Magmax, el profesional de las tablas voladoras. Él me envió este infobot de Aridia y los Blarg me han estado siguiendo desde entonces. Aquí, echo un vistazo. ¡Hey, tío Backmarsh! Aquí es Skid Magmax, ya sabes. Hola, Skid. Mi agente y yo estamos en el evento vanguardista de la tienda de deportes Backmarsh aquí en Aridia. Y esto ha sido todo un viaje. Conocí a toda clase de gente. Admiradores, celebridades, mis patrocinadores de Gadgetrons. Hasta pude firmar autógrafos para unas extrañas criaturas llamadas los Blar. Supongo que trabajaban en algo aquí en Aridia. Espera, espera un momento. Hidrocultivadora. Aparato de desplazamiento de agua super ilegal. Super ilegal. Creo que no deberías tener esto. ¡Deténganlo! ¡Tiene los planos! ¡Ayuda! ¡Que alguien llame a mi agente! ¡Llamen a mi publicista! En realidad, no llamen a esas personas. ¡Llamen a alguien a quien realmente le importe! ¡No quiero morir! No mames. Marx está en problemas. Debemos llegar a Lidia. De acuerdo, pero primero tenemos que reparar nuestra nave. Es cierto. Gracias por salvar el sector, amigo. Qué chingona tiene la voz del Clank. No es la original de latino que te usa en la película, ¿no? Pero el doblaje que usaron aquí se escucha vergas. A la verga, cada tres jueves. ¡Wey! ¿Qué pedo? Nos quedamos glitchados los dos. Ratchet y Clank partieron a arreglar su nave con la ayuda del fontanero. Aunque no lo sabían, pronto estarían tan cerca de la grandeza que podrían oír el sonido de sus grandes músculos al flexionarse. Pero primero, tendrían que enfrentarse a un tiranosaurio zombie come cerebro. ¿Qué? ¡Ey! Espera un minuto. No recuerdo ningún tiranosaurio zombie come cerebros. Bien, de acuerdo. Agua fiestas. Bien, parece estar todo reparado. Prométeme que le llevarás ese infobot al Capitán Quark. Lo prometo. Gracias por tu ayuda. No hay problema. Nos vemos en el próximo juego. Qué raro se puso el bitrate en el stream. Sí, pero no, ese no. ¿Qué dice? Ah, munición. Ok, aumenta. Obtén más municiones. Ok, la explosión es más grande. Ok, ¿y eso qué es? Causan más daño. Eso debería ser suficiente. Luego de lanzar una granada, el guante de fusión coloca otra granada en tu mano con... Ok. Bien, y luego falta, pues, falta mejorarla al máximo. O seguirla mejorando. Mejoranda. Hay que seguir, amigos. Hay que continuar con nuestra adventure. Se alegraron al descubrir que su nave recientemente reparada.
en una computadora de navegación del hiperespacio mejorada. Bueno, vamos ahí. Eso no es la Velion original, ¿va? Kerwan, planeta Kerwan, que es Metrópolis. A ver si tiene el soundtrack de Metrópolis. La invasión ya empezó. Analiza los canales de emergencia. Necesitamos averiguar qué está pasando en la Tierra. ¿En la Tierra? ¿En Tierra no será, güey? Porque esto no es la Tierra. ¿Cuál transporte? Capitán, una nave no identificada está brindando asistencia. Transporte derribado. Sí. Quien quiera que seas, gracias. No, no, gracias a ti. Más naves de transporte. ¿Qué pasa si destruyes? Ah, que es la... es el límite, ¿no? Uy, quería saber si hacía eso. Y si lo hace. Sí, otro derribado. Solo quedan dos naves más. Sí, estamos de buena racha. Queda una nave. Esa era la última. Wow. Yo quiero volar una nave así. Y hacer estos tipos de giros. ¡Oh, a la verga! ¡Oh, a la verga! Creo que podría penetrar el casco. A ver. ¿Cómo hacemos eso? Su paquete de armas incluye un impulsor magnético. Estoy reescribiendo el software para aislar el blindaje de los robots de guerra. Ah, ¿listo? De guerra. Ahora deberías poder levantar robots de guerra con el impulsor magnético. Bien, probemos esto. Usar imán. Impulsor magnético activado. Debería haber más robots de guerra cerca. Ahora puedes levantarlos y empujarlos hacia la nave de guerra. Hacer otra pasada. Ah, ok, o sea, se quedan ahí pegados. ¡Actívalo! ¡Ay! Espérate, 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 espérate. Está muy cabrón este controlar esta madre. Vamos pues. ¡Boom! ¡Eso fue increíble! Lo sé, lo hice yo. ¡Uno en un millón! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Activa el impulsor magnético! ¿Hay energía suficiente para levantar más robots de guerra? ¡Hey, robots de guerra! ¡Es hora de ir a casa! ¡Doy, doy, doy! ¡Espera, ahora! Lo que sea que esté haciendo. Me quité vida, weón. Cállate, Quark. ¡Ay, güey! ¿Con qué choqué? No sé, pero... robots de guerra acoplados. Con algo me pegué. Para levantar más robots de guerra. Más robots de guerra. Ya lo sé. Seguramente en el modo fácil no tendría que haber levantado tantos, ¿no? Tenemos algo. Podemos levantar algunos más. Tenemos que hacer otra pasada. No mames, nomás agarré uno. Qué pendejada. Listo. Bien hecho, quien quiera que sea. Soy yo. Ok, esta escena tampoco se podía ver. La tuve que quitar. En funcionamiento, pero debemos volver al salón de los héroes.
Debemos volver, ¿eh? Debemos empezar tu entrenamiento en unos minutos. Lo siento, Brax. Clank y yo tuvimos algunos problemas en la nave. Parece que aún quedan algunos largas en la ciudad. Nos encargaremos de ellos. Al... Al haber... Ay, perdón. Encuéntralo y pídele que mejore a Clank. Si sabe que es para los guardias, debería hacerlo gratuitamente. ¿Es el tipo de las tarjetas holográficas? Sí, sabemos de quién se trata. Ese friki raro. Nunca le diga friki a alguien, porque pueden resultar mejor que ustedes. Tengo algo para ti. Sí, pero yo no quiero. Espérate, ¿qué arma tengo equipada, güey? Mira la tarjeta de los perritos estos, ¿no? Ahí está el Taun. Pero necesito esta llave. Haciendo soniditos. Ay, putos. Dale. No murió. Espérate, ahí varas ahí. Chale. Está bien, pues yo hubiera querido matarlo con las bombas para que se recargara, pero bueno. Ahí también hay algo. Hay que esquivar. Ah, qué pedo. Uy, pensé que me habían matado. ¿Cómo quitan vida a estos putos, güey? ¡Ay, me mataron! ¡Ay, me había curado! ¡Qué mamón! Pero quita un chingo de vida, güey. Balas aquí de lo que sea, wey. Ya no salieron los vatos de aquí. Creo que sí los maté al final. No, hombre. Uf. Casi caemos, pero no lo hicimos. Hay que seguir. Hey, Ratchet. ¿Qué? ¿Ya estás en lo de Al? Casi llegamos. Creo que voy a tener que comprar al señor Surcon. Pega las balas, güey. No hay. Es parecida a la música, güey. Uy, el de las bombas. Ahí hay algo ahí abajo, ¿no? Tal vez hay un secreto ahí. Después iré por él. ¿Quién está aquí? No me hagas llamar a las autoridades.
Ah, la verga, me mataron, bro. Es una ardilla, qué pedo. No es una ardilla, es un Lombax. Ratchet pertenece a la tacha de los Lombax. ¿Qué pedo? ¿Te pegó el avión? Este mando, ¿a poco estás jugando Call of Duty? Ah, tengo que acercarme. Yo le hacía así, tiraba la llave y iba por todo lo que estuviera ahí alrededor. A ver si me tiro por ahí. No, ahí no hay nada, güey. Luego, ¿cómo vuelves? Espiro, no mames. Intransigencia, es el Insurgency, ¿no? Imagino que son los que Cora mencionó, los que necesitan una nueva mejora de Elipack. Debe ser Granal. Un gusto en conocerte. Soy Clark. Este es Ratchet. Bien, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una relación de ahora sí, ahora no, en cosa. Ajá. Ven a mi mesa de trabajo. Me ocuparé de ti. Ajá. Solo debo volver a colocar la placa hermana, conectar el puerto de datos y listo. Pruébalo. Helicóptero. Te ves bien, amigo. Regresar al Salón de los Héroes es fácil. Solo ve en esta dirección hasta llegar a la estación del tren gravitatorio. Eso te llevará de regreso. Gracias de nuevo, Granal. Por lo menos ya puedo hacer esto. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí este stream y esta... y esta... pues esta parte, güey. Bueno, ya. Porque voy a... pues voy a mejorar... Voy a, pues sí, mejorar la calidad del stream porque por alguna razón se ve así como que pixeleado. El bitrate del stream está súper mal desde el play. Entonces lo voy a arreglar y pues igual esta es la primera parte de Ratchet y Clank que voy a subir al canal. Hay unos vídeos. Ok, ahí se va a terminar esa madre. Y configuración avanzada.